Bueno, señores, como les dije anteriormente, esto no se acaba. Seguimos para la segunda ronda. Esta vez estamos en el lago Guayabal, aquí en el municipio de Juana Díaz. Y esta vez vamos por los tucunares aquí de nuevo con el maestro. Mírenlo, inocente se ve ese señor, ¿eh? Bueno, señores, ya Héctor preparó el bote. Estamos preparados. Allá Edgar Martínez, de Adicto a la Pesca, con Javier. Él es Team Javier y yo ando hoy con el Team Rentas. Así que vamos a ver qué resultado tenemos el día de hoy con los tucunares. ¿Cuáles son las especies más que abundan aquí, Héctor? Lobina, muy poca, pero hay. Diablito rojo, hay tilapia. Básicamente esos son los peces que más dominan aquí. Ok. Bueno, señores, ya lo vieron. Ustedes ya vieron un video conmigo aquí con Héctor Renta en la pesca de los tucunares. Este año es la revancha, Héctor. Este año venimos de nuevo, señores, a disfrutarlo otra vez. Ojalá y se nuevamente dé. Y ya tú sabes, Héctor. Nos vemos así que. Como quiera. Así es. Nos vemos en el agua, señores. No sé qué, si es red débil o... Sí, red débil. No se da de cuenta porque no cabecean, solamente como que nada mal.
Ese está bueno. ¿Te acribilló el enano ese? Ah, diablo. ¿Salió? ¿Vino hasta ahí? No, 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 son diablos, son diablos. Ah, aquí, aquí, aquí. Ah, Héctor, tú tienes una vista de mí. Ah, que tiene la caja polarizada. ¿Sí? Sí, porque tú tienes las gafas y los viste. ¡Uy! A bordo. Afuera, pero a bordo. Está bien bonito ese color. Bien activo. Sí. Y eso quedó documentado. Ahí está, duplete. Si pican, los cogemos. De padre e hijo. Ajá. Pero vale. Claro que sí, brother. Todo lo que se sube.
5 para 5. 5 libras y 2 onzas. 5, 2. Bueno. 5 con 2. Tienes esa maravilla. Si me pican, los agarramos. Bueno, no podemos hacer nada. Sí. Sí. Claro que sí. Uy, este es buen tamaño. Bonito. Bueno, no como el del Master, pero pero bueno. Este no lo voy a. ¡Opa! ¡Viene! ¿Esto está grabado? Claro que sí. Ah, fotico ahí. Ahí está. Le di, ya lo tiene atrás. Lo tenías atrás persiguiéndolo. Sí, el marullo, chacho, venía detrás. Mira. Ah, qué verga me metió ahí. Están chivas, nos fuimos cabra ahí. ¿Cómo de mangú estamos cabra? ¿Ah? Bueno, señores, ha sido una tarde espectacular. Gracias a Dios hicimos buenas capturas. A pesar de que, miren, el weather fue medio activo, que hubo bastante lluvia, pero al fin se dio, hicimos la misión. Tuvimos varias capturas de tucunares. Gracias a este hombre que está aquí.
que se ha portado excelente con nosotros. Muy agradecido de usted, Héctor. Aquí mi hermanazo, Edgar Martínez. Cuéntame, brother. Bueno, brother, te voy a ser sincero. Al principio me estaba frustrando un poquito. Sí. Porque, bueno, la verdad la pesca aquí es un poco complicada, un poco fuera de mi zona. Pero, gracias a Dios, este hombre nos llevó Javier a donde estaba. Y pude agarrar 4 o 5. Para mí eso es... Claro, es lo importante. Aparte de compartir tiempo con estos hombres. Claro. Pero que sí. Algo que sí quiero aclarar, amigo. Tengo una espina metida con este hombre. Me pegó una pela en 2 ocasiones. Pero es un pescador de mucha experiencia, amigo. No. Sabe lo que está haciendo. Ojalá algún día podamos pescar en los estados juntos. Claro que sí. Cuando ojalá algún día quieran visitarnos allá en la Florida, bienvenido sea. Un placer haber compartido con ustedes, ¿ok? La gente de la pesca son más que amigos, hermanos. Claro que sí, eso es lo más importante, que se disfruta y se comparte, señores. Javier, una palabrita antes de irnos. Gracias por venir y por llamar a Héctor y Héctor, pues. Claro que sí, compartir con todos ustedes. Gracias, bueno, gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Bueno, señores, ya lo vieron, estos señores, gracias, agradecido con ellos, con mi hermano, que gracias, es un placer, es un honor traerlo aquí, a que venga a pescar a la isla, a mi tierra, señores. Así que, señores, será hasta la próxima. Si te gustó el video, suscríbase, denle un like si les gustó. Y nada, señores, será hasta la próxima.